Entre más lluvia cae y la no eliminación de los criaderos donde se puede almacenar el agua, genera que el mosquito reproductor del dengue encuentre un espacio. En ese sentido, la ministra de Salud Interina, María Esther Anchía, hizo un llamado a la población para evitar que se dé un brote en la zona. Para ello es importante eliminar todos los criaderos. Ya en la región Brunca se reportan casos de dengue, por lo que es importante evitar que aumenten. Recordarle a la población que los casos que tenemos de dengue, chikungunya y zika son producto de todo ese mal manejo de residuos que tenemos en el país. Los casos los hemos tenido controlados como país, hemos hecho un esfuerzo, pero creo que esto no se eliminará hasta tanto no hagamos un adecuado manejo ambiental de la principal fuente de vida de los mosquitos, que son los criaderos, son los mal manejo de residuos. Los residuos de los patios de las casas, ¿verdad?, generando criaderos, ¿verdad?, es una de las fuentes más importantes. La jerarca indicó que la responsabilidad es de todos, pues si evitamos los criaderos, logramos que ningún miembro de la familia tenga algún problema de salud. Creo que si logramos como país ese cambio conductual en que la población se responsabilice de separar, de reducir los residuos, pero de separar lo que produce, tenemos un país más limpio, y si el país es más limpio, no tendremos criaderos. Si no hay criaderos, no hay Aedes aegypti, no hay ni dengue, ni chikungunya y zika. Ese es el gran desafío, esa es la gran meta. La titular espera que la población tenga más conciencia y colabore.